Vamos a hacernos un nuevo rancito acá al Below the Stone. Cosas que quiero. Bueno, ya me hice. Como pueden ver, estoy recontra customizado. Pero ¿qué quiero hacerme? Quiero ver si podemos conseguir el Iron Pickaxe. Ya me hice la de Copper, ¿sí? Para poder ya farmear un poquito, minar un poquito de hierro. Para poder hacernos el próximo y tratar de llegar al máximo nivel, al máximo tier que podamos de, las, de los picos. ¿Para qué? Para poder tener mejores armas, por ejemplo, vamos a poder hacernos, si conseguimos el hierro, vamos a poder hacernos la espada de hierro y también las hachas de hierro, ¿sí? Fíjense, acá tenemos todas las armas que van a necesitar los lingotes de mayor calidad de material, pero para mayor calidad de material necesitamos mayor calidad de picos. Estamos full vida, estamos con 64 de estos honguitos para curarnos un poco. Esto para brillar, tenemos ya la pócima para brillar que nos hicimos. Y lo único que nos queda es ir al campo de batalla y vamos a ver qué podemos hacer. Esto, como todavía no sé dónde están, paso. Esto es lo que más dinero nos va a dar y seguramente con murciélagos nos encontremos. La de los fósiles creo que puede estar bastante sencilla también. Y la verdad que entre mediums, slimes, los slimes medianos, que son más difíciles de conseguir que los small, por 7 dólares, por 7 monedas de diferencia, creo que me voy por los pequeños y vamos a tratar de conseguir el mejor de los cofres. Y capaz que conseguimos hierro ahí. De hecho, hierro tengo. Creo que hierro ya tenía algún lingote de hierro. Sí. No, esto es de lead, pero ya tengo un lingote de hierro. Y no tengo hierro de orbes, de hierro común y corriente. Así que esos los craftearemos cuando los podamos minar. Hay que buscarlos, hay que encontrarlos en la caverna. En este run me propongo explorar lo máximo que pueda, intentando no morir en el intento, justamente. Valga la redundancia. Vamos a movernos por acá. Antorchitas tengo, no tengo muchas, pero tengo. Así que por ahora vamos a ir dejando alguna por ahí. Mira, acá nos vamos a ir a las piñas. Se supone que ahora tengo un mega casco para resistir el daño. Se supone que me van a hacer muy poco daño cuando me peguen. Pero todo lo que podamos mitigarlo, mejor sea. Ahí está, vamos a poner una papita acá. La papa, de hecho, me la voy a poner en el 3. Con esto me voy a curar acá. Y en el 5-6 me voy a brillar para... Vamos a brillar para poder ver bien en la oscuridad, ¿eh? Miren, me acaban de pegar, no me sacaron casi nada de vida. Los bichitos esos, ¿eh? Casi nada de vida ya me sacan. Eso es espectacular. Es medio molesto que te peguen porque te tiran para atrás, pero los reventás. Ahora por ahí con esto de que me hace menos daño, me puedo pegar más con los honguitos esos azules. Pero estas papas, lo que tienen los mandadores estos, los mandragones estos, es que los tienen que ir a correr hasta la casa cuando los esquivas. Bueno, a ver, vamos a poner un poco de luz acá en el camino. Mira, ahí tenemos los murcielaguitos. Y los murcielaguitos también nos dan un material que no sé para qué se usa todavía. Me imagino que para pociones debe ser. Fíjense todas las veces que me pegaron, no me sacaron casi nada de vida. Está bastante roto cuando ya tenés una buena armadura. Pero lo que quiero es justamente hacer mucho más daño con mi arma. Porque la verdad que tardas un montón. Y encima, como no tengo tanto rango, debería probar, ya me habías llevado un montón de flechas. Debería probar hacer un run solo con el arco, ¿no? O utilizando el arco. Vamos a pegarnos con esto que está acá. A veces la hitbox es media polémica, ¿no? Pues siento que a veces le pego, pero no. Bueno, a ver. Acá de repente encontré una caverna. Esto es bueno porque voy a abrir un cofre y me voy a llevar buen loot. Claramente, probablemente lo mejor sea llevarme un buen loot. ¿Cómo entro ahí? Minando, básicamente, ¿no? Abrimos. Me estoy llevando este material. Estas florcitas que las guardé la otra vez, pero no sé bien para qué sirven. Los podría romper esto, ¿no? Claro, y me lleva la madera, mirá. Importante era eso. Catando encontramos de estos lugares. Vamos a ver más para abajo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Me voy con la antorcha. Antorcha en mano. Lo que más quiero es cobre. No, cobre no, porque ya tengo bastante. Lo que más... ¿Podría poner acá en la pared esto? Que no sé bien para qué funciona, a ver. 36 bloques hasta la próxima caverna.
dice. O sea, te va diciendo cuántos. Claro, vas buscando la caverna. 36 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Claro, eso. Estamos a mitad de camino, ¿no? Seguramente ese es el lugar de ahí. Acá te está diciendo cuántos bloques quedan hasta la próxima caverna. Y la caverna, calculo que debe ser algo bueno, ¿no? Ah, ya empiezo a entender cómo funcionan esos detectores, esos radares. Acá más o menos debemos estar hasta los 36, efectivamente. Y llegas a la caverna esta. Cobre me puedo llevar, ¿eh? Listo, ahí llegamos a la caverna. Hay que esperar a que... Estos hay que esquivarlos, hay que esperar a que se duerman y los fajás. Nos quedan 4, por ejemplo, para matar de esos. Me hago una papita. Estos no sé si pegarles o no, a ver. Mirá la cantidad de vida que me sacan. No les voy a pegar nunca más. Es tremendo, no los puedes tocar esos hongos, ¿eh? Fíjense que todo el resto de los bichos no me hacían ni daño. Estos son terribles. Claro, el primer rank yo estaba re asustado. Digo, lo que pegan, el daño que recibo, voy a morir enseguida. Y no, eran estos bichos de miércoles. Bueno, vamos a explorar toda esta caverna a la que llegamos. Llegamos gracias al radar. Mirá vos, allá sabemos bien cuál es la funcionalidad del radar. La funcionalidad es poder pasar a otras cavernas y evidentemente poder encontrar mejores cosas, ¿no? Estimo yo. Ya estoy en 64, no hace falta esto, pero bueno. ¿Cómo molestan estos hongos? No los voy a tocar nunca más, les prometo. Excepto que una misión sea llevármelos, que esa misión va a ser, no sé, imposible. Yo lo que necesito, ¿saben qué es? Un material que no sea... Esto es carbón, ¿no? Carbón me sirve igual. Es carbón, ¿no? Lo que me llevo. Sí, es coal. Esto no me interesa tanto. Los blue cap no sé qué son. Esto no me interesa porque es tin. Yo lo que quiero es mayor calidad de material. O sea, quiero ver si puedo conseguir hierro. El tema es a dónde puedo llegar a estar ese hierro, ¿no? Vamos a minar por acá. Carbón igual sabemos que lo necesitamos para poder craftearnos cosas. Todo lo que sea crafteo es el combustible para poder craftearnos. Estoy llevando esto, pero bueno, me da igual porque la verdad que no sé, es para venderlo. Puedo hacer los lingotes y los vendes después, ¿no? Ahora si yo me pongo en esta pared y pongo de vuelta el 9, me pongo contra esta pared. 22 bloques hasta la próxima caverna. Ahí está, ¿ven? Ahí está de arriba. Y la tenés marcada, de hecho, porque aparece con el radar, ¿no? Porque si no, no lo hubiéramos visto. Claro, el mapa debe ser terrible. Hay un... ¿El mapa? Ah, solamente el minimapa que podés ver, ok. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Y nos vamos a ir a las piñas con esto. Sigo teniendo un montón de materiales que no me sirven para nada, ¿no? Acá. Esto me siguen hace 3 días, me están siguiendo. El tema es que si justo estás pegándote con una oleada de bichos y les pegas sin querer, te ralentizan y encima te hacen un montón de daño. Ese es el problema de tenerlos cerca, ¿no? De que te sigan todo el tiempo. Ay, cierto. ¿Cómo estamos de vida? Bien, me voy a comer una papita igual. Algo para minar acá. Acá hay un murcieladito, muy bien. Hay un poco de cobre ahí, pero realmente creo que no me voy a craftear nada más de cobre. También es verdad que está bueno llevártelo porque puedes hacer los lingotes y los lingotes los vendes bien. Tengo 9 antorchas nada más. Podría brillar, la verdad, ¿eh? Hay slimes. Los slimes también eran parte de esto. Parte de mis misiones para conseguir el cofrecito. No me pegan, no me hacen nada. Así que realmente me los puedo tanquear un montón en este preciso instante. El murciélago ya es el último murciélago que necesito. ¿Te puedes acercar, amigo? Gracias. Listo. Ya podría llamar a la cápsula porque cumplí una de las misiones de arriba. Necesito fósiles también. Esto me imagino que es tin. Ah, y esto es hierro. No lo puedo...
No lo puedo minar, ¿no? Qué bronca que tengo. Voy a necesito dinamita para minar eso. Tendré que craftearme dinamita. Había para craftear dinamita en la base. Esto tiene toda la pinta que es hierro. Va a ser un problema. Bueno, acá mira, encontré otra caverna sin necesidad de los radares. Vamos a ver con qué nos encontramos acá. Esta papa slime, ahí. Esto me sirve, los slimecitos. Esto me siguen todavía, qué bronca, mirá. Ven, acá también, tipo, hay hierro ahí. Que no puedo llevarme y me da mucha bronca. ¿En serio tengo el pico de cobre y no me lo puedo llevar? O sea que para conseguir el pico de hierro que te permite esto, lo tenés que hacer minando, básicamente. O consiguiendo cofres. Y que en los cofres haya orbes de... Orbes de, ¿cómo se llama? De hierro. Así después te crafteas los lingotes. Ahora le voy a poner en la pared. 9. 8 blocks. Ahí está. Ahí me lo enfoco. Pero claro, esto es, me aparece una vez que utilicé el artefacto. Ok, hay una pared. Tenemos que encontrar cómo entrar en esta guarida. Vamos de vuelta a una guarida de los kobolds estos. Reventadísimo. No sé qué era eso. ¿Qué es eso? Ghost Veil. Es un hongo. Es un hongo, pero más maldito. Mirá cómo entraron los hongos. Las cabezas de Cobalt sirven para hacer armas. Y creo que se venden bien. Son malísimas esas armas, pero se venden muy bien. Vamos a comer unas papitas. Bueno, buena exploración estamos haciendo en este. Lo que me está fajando es slime, pero por el amor de los slimes. Un pedacito de jamón. Los jamones esos están buenos para curarte bien. De hecho, podría comerme ese jamón ahora. Acá, por esto. Oye, 8, ¿no? Tengo que minar primero ahí. Me sigo llevando las cabezas de esos fulanos. Creo que si la crafteas en un arma con una madera, la pones en un pico, tenés un arma que es bastante mala, pero que se vende bien. Me voy a llevar madera. Bueno, había carbón de hecho ahí adentro. Vamos a ir looteando cofrecitos. Uy, los slimes son re molestos, eh. Sobre todo los chiquititos, porque te hacen un knockback y te encierran. Bueno, papas. Y tal vez algún honguito. Listo. Tengo pocas cosas para curarme. Dale, ¿cómo esquivas eso si no? Te tiran re lejos el de la sartén. Vengan a buscarme, vamos. ¿Por qué no
no disparo. ¿Me quedé sin energía o qué? No. 8. Vamos a clavarnos todos los honguitos acá. Esto podría ser una salida potencialmente. Y vuelve a seguir investigando un poco más esa base, porque tiene que haber un cofre grande. O por lo menos la había en la última vez que fuimos a la guarida. La guarida del run anterior. Después probablemente siga para allá arriba. A ver qué hay. Muy corky perso. De tener que estar minando ahí. Acá lo que no quiero es pegarle a los hongos. Eso es importante. Ahí hay un cofrecito. Uy, qué bien que me vienen esas cervecitas, por favor. Porque ahora me clavo el jamón ese. Y pongo las cervezas acá. Y me clavo una birrita con el jamón. Trata de no pegarle con la taza a los bichos esos que son mis amigos. Bueno, ya recorrí todo, ¿no? Claramente, no había un cofre más grande. Entonces vámonos de acá. La pregunta es, ¿hacia dónde? Pongo esto y me dice 100 bloques desde acá. ¿Pero qué será eso de 100 bloques? 100 bloques es como un montón, ¿no? Me siguen todavía los hongos esos, qué bronca. Ay, eso es hierro. No sé cómo voy a hacer para minar eso. A ver, ¿hasta dónde terminamos? Qué gigante el mapa. No nos habíamos recorrido nada hasta ahora, mirá. Acá están los 100 bloques, mirá. A ver qué hay acá. Igual, sinceramente, no puedo minar nada. No, le pegué los... ¡Ay, Dios! ¿Ven por qué es un problema tenerlos cerca? ¡Ah! Los quiero dejar encerrados. ¿Cómo puedo hacer? Esto se puede... ¿Y esto es veneno? Aparentemente no es veneno. Creo. Uy, tengo una super rata. Es la guarida de los slimes. Esta. Uy, necesito vida. Y debería brillar probablemente, ¿no? A ver si me tomo la poción esta que me hice. 9 minutos, 10 minutos dura. Ah, las pociones son espectaculares. ¿Qué es esa rata, por favor? No, pará, que no le quiero pegar a esos bichos. A lo que me están pegando. Pará, no puedo salir de ahí. No puedo salir de ahí. No paran de pegarme. Estoy trabado todo el tiempo. Esto creo que tampoco lo puedo minar y es amatista, me parece. Ahora vamos a ver qué hace ese topo ahí. O castor, no sé qué corno es eso, una rata. A ver, no, esto no lo puedo minar. Muévanse por favor, muchachos. Ahí está. Hablamos con la rata ese. Un mol. Sí, es un topo, ¿no? Un castor, no sé qué. Nos está mirando con anticipación. Hace un ruido raro y básicamente nos vende cosas. ¡Dinamitas! Sí, increíble. ¿Qué nos a cambio de esto es? Ah, sí, hace tradeos. Traíamos el máximo, 3. Mirá, o sea que sí te conviene el team, porque si encontrás a este fulano, después lo cambias por dinamita.
Un hammer. Uf, esto es buenísimo. Pará, si pongo dinamita acá. Muévanse, por favor. 6. Sí, evidentemente, para minar eso necesito esto. ¿Esto qué es? Listo, a esto también le voy a dejar dinamita. Es más, vengan, vengan para acá. Vengan, vengan. Vengan, que tengo algo para ustedes, amitos. No se mueren ni con eso. Ojo que todo esto es hierro. Lead es, no hierro. Es lead, ok. ¿Eso puede romperse? Ah, no, es que había quedado roto de mi dinamita. Esto lo puedo canjear por más dinamita. Ahora de repente el tin me sirve. Estas paredes verdes no las entiendo muy bien. Supongo que es porque es la baba de los slimes. A ver, ¿hay algo más que te pueda canjear? Este que te pide iron y platino, no tengo. Esto ya lo tengo. Y antorchas, ¿tenés nada más? Ok. ¿Te puedo vender algo? No. No, no te puedo vender nada. Pero conseguí un poco más de tin, con lo cual probablemente pueda conseguir alguna dinamita más. No, 12 y tengo... ¡Para! Tengo 21 tin. Ahí está, uno me deja, trade, ok. Vamos encontrando cosas acá, ¿eh? Si seguimos explorando... El tema es que ya no tengo más radares. Evidentemente los radares sí están buenos. Pero no se puede ver el mapa en grande, qué bronca me da eso. Igual en cualquier momento voy a pedir la cápsula de extracción, porque ya tengo demasiadas cosas como para no volverme sano y salvo, ¿no? Esto calculo que es tin, por eso lo estoy pudiendo... A ver cuánto tengo... 20. Acá te encontré los fósiles, mirá que bien que me viene esto. Y lo cumplimos con esto, ¿eh? ¿Para acá abajo, amigo? Cumplido, listo, ya tengo los tres, o sea, ya tengo el cofre grande. Ya nos podríamos ir tranquilamente, déjame ver qué hay acá. Así esto lo canjeo por más dinamita y veo si puedo encontrar algún recurso con la dinamita que pueda llevarme y esté bueno. Carbón siempre me sirve, así podemos hacer los lingotes. Es cuestión de pegarle esto todo el tiempo a la pared hasta encontrar algo, ¿no? Vamos a buscar eso de ahí arriba. Voy a volver a canjear más dinamita. Que de hecho tengo dos dinamitas. Con esto probablemente pueda tener un poco más. Mis amiguitos que me siguen por todos lados. No los aguanto más. Encima te los ponen al principio para que te sigan todo el tiempo insoportablemente. No sea cosa que les vayas a pegar porque... Mira, más fósiles. Producto que sinceramente... Mira, acá puedo dejar una dinamita, por ejemplo. 6. Y esto lo puedo canjear por mucho más dinamita. Bienvenido sea el topo ese. Sí, creo que mole es topo, ¿no? No está mi amigo el topo. Mira, te estoy dejando mucho espacio, amigo. Dame más dinamita. 4 dinamitas. Me encanta lo que me decís. Ojo, voy a tener que craftear bastante más dinamita. Después me tengo que fijar cómo se craftea esa dinamita. Porque realmente me interesa llevar en los próximos runs para poder conseguir... No sé si el de Iron, pero por lo menos el de Lead. Porque por lo que veo tengo bastante Lead, ¿no? Ahora. Tin... ¿Dónde estaba el lead? Ah, lo tengo acá ahora. 10 tengo de lead. Esto tiene pinta rara, ¿no? Es como un nuevo bioma este, ¿no? Por ahora estoy brillando, pero en cualquier momento voy a tener que usar antorcha acá, ¿eh? Es como más duro este muro.
Hoy estamos haciendo mucho más minería que de costumbre, ¿eh? Carboncito. Mira, acá encontré otra cueva ahí arriba. ¿Ven que no te la marca en el mapa? Te la marca solamente cuando tenés los radares. No están mal los radares, ¿eh? Que no los entendía yo mucho. Son bastante útiles. No los puedes craftear de momento. Creo que solamente los puedes comprar y conseguir con los premios. Ahora, si por ejemplo volviéramos, deberían estar adentro de un cofre los radares. ¿Todo de agua esto? Uy, uy. Ahí está. Son un regalo ahora. Listo. Hay que esquivarlos y después son un regalo. A ver, arañas. Ahí está. Lo que nos faltaba en este. No habíamos tenido arañas todavía. Mira, acá hay otra caverna. A lo que exploramos. Obviamente todo esto se va generando de manera aleatoria. Por eso tarda tanto en generarse. Al principio. Porque evidentemente se generaban unos mapas importantes, ¿no? Debajo de la piedra había unas cuantas cosas. Ahí aparecieron los esqueletitos. Los esqueletos con ballestas son re molestos. Ok, una birrita. Me viene bien la birrita esa. Vamos a ponerla acá. Vamos a pasar para acá. Pumpa. Ya tengo el inventario bastante complicado, ¿eh? 8. Más flechas. Tengo muchísimas, muchísimas flechas. Esto es todo madera, que me viene bárbaro. A ver, vení. ¿Cuál es tu gracia? Uy, esa poción de curación me va a venir muy, pero muy bien. Para tomármela si es necesario antes de... mira este bioma acá. Para tomármela antes de la cápsula de extracción, ¿no? Un jamoncito que me viene bien. Esto creo que era huesos, ¿no? Si lo pegabas. No. Tengo para ir para un lado o para el otro también, ¿eh? Lo único que termino de brillar en cualquier momento. Esto es un terreno recontraabierto. ¿Qué pasó acá? Me voy a tomar una... me voy a tomar una de las pociones. Ojo. Que apareció un jabalí ahí. ¿Qué es eso? ¿Me vas a atacar? Obvio. ¿No me das ningún premio? Es eso. Está trabado ahí, mira. ¿Qué problema va a ser esto? Vamos a prender acá esto. Vamos a poner uno por acá. Porque acá voy a pedir la cápsula de extracción, lo más probable. Pero primero vamos a limpiar un poco la zona. ¿Está ciego ese? Ah, sí, podía conseguir huesos. Igual los huesos no me servían demasiado más que para craftear literalmente este casco. Ah, no, pero no es todos los huesos, ¿eh? Los que matás, no. ¿Qué hago? ¿Me tomo otra poción? ¿O me la guardo la poción? Me como un jamón. Vamos a bajar las flechas acá. Esto acá. Esto... no hay nada que necesite comer ahí, ¿no? No, listo. No, no. Tómatelo. Ahí está. 8. Vamos con el jamoncito. Ah, qué bueno que se ponen los runs. Bueno. Uy, es una zona de jabalís. Ojo, la combinación de jabalís con las redes esas, o de las telarañas. Listo. No more telarañas. Tremendo. Pasa que ahora quiero explorar porque llegamos tan lejos que estoy greedy, ¿eh? ¿Algún honguito? Llegué a la punta, increíble.
Eso es para romper todo. Ahí está. Piedra quedó nada más. Mira. No puede ser tan grande el mapa, es espectacularmente grande. Es buenísimo que no tenés que volver hasta ningún lugar, porque si tenés que volver es una locura. Mirá cómo pasamos ya por diferentes biomas, ¿no? Bueno, tengo 9 dinamitas, pero me las puedo llevar de vuelta. Esa es la realidad también, así que no hace falta usarlas. Si necesito, las puedo tirar, por ejemplo, en caso de emergencia. Ahora cuando... Mira, ya tengo todo... Ya estoy full del recurso, ya no lo levanta más el de cobre. Mira, acá hay otra guarida más. ¿Qué hay acá? Hay un ruido raro. Ahí están los coblos esos. ¡Ay! Saqué el... Son demasiado juntos, son demasiado juntos. Menos mal que tengo armadura, pues si no. Bueno, me voy a tener que tomar esa poción. No, no sé si hacía falta, pero bueno. Uy, llegué una carpa. Llegué literalmente a la aldea de los bichos estos. No a una guarida, sino a la base de operaciones. Tenían base de operaciones, ¿viste? Oficina central. Estaban súper organizados. ¡Uy! ¡Lo que me pegaron! Son un montón. ¿Pueden venir a buscarme de a uno por vez? Así no los tengo que enfrentar a todos juntos. El del hueso me tira muy lejos esto. Ya maté un montón, Y no vuelven a spawnear, así que... El tema es que son un montón. Hay una cerveza ahí que me viene muy bien, no la puedo agarrar porque tengo todo ocupado. Tengo que tomarme... Tómate este hongo. ¡Ay! Otro más. ¡Uy! Uno de oro. Esto me lo debería llevar. ¿Qué puedo prescindir de todo lo que tengo acá? Nada. Lo que podría hacer es dejar el cobre. Esto. Toma. Déjalo ahí. Me tomo la birrita. ¿Puedo romper las carpas? Y le va y le rompe toda la casa. Era un campamento. Pero para que tiene... Hay más. Uf. Hay una manzana. Seis. ¿No me curó nada? ¿Y entonces? ¿No hay nada más? Hay un montón de bichos acá.
Tremenda excursión, nos hicimos. Mira, hasta un pico ahí. ¿De qué es ese pico? Para. ¿De qué es ese pico? Ese pico es de oro, yo me vuelvo loco y gané el juego ya. Ah, salen de acá, hay que romperle. Sí, se spawneaban de acá, mirá. Hay que romper estos cosas o spawnean de ahí. Para, ¿de qué es ese pico? Ya mismo. ¿Qué es esto? Copper, chao. Oh, y es rústica. La rústica no sirve de nada. Cero. Ok. Pegarle a la araña se prende fuego, la araña le duele mucho el fuego. Otra poción más. Ok. Vamos a ver con qué nos encontramos, ojo. Estoy muy golpeado, No sé por quién, pero muy golpeado. Mira, ya hay más cosas también. Principalmente muchas arañas, veo porque hay acá, ¿no? Cuatro antorchas me quedan nada más, Yo ya debería considerar irme, ¿no? O vas a seguir papando moscas mucho más. Sobre todo porque la vida que tengo, ¿no? Vamos a curarnos. Es muy grande igual ese lugar, Mirá. Es gigante ese lugar. Y eso ahí. Esto literalmente es la casa de las arañas. Ahora, la cantidad de que recorrimos este mapa es tremendo. Claro, creo que me voy a morir antes de devolverme porque estoy muy emocionado con toda la exploración que tiene. No, mirá, gigante este lugar. Más de estos fulanitos. Ahora tomate una de estos. Damos vuelta a la manzana. Uy, estoy al horno. Mira, mis amiguitos hongos volvieron. En forma de ficha. Esto no tengo ni idea de qué es, pero ya no lo puedo ni agarrar. ¿Hora de volver? Cuatro. El tema es cómo conseguís ese recurso que te pedían de orbes. O sea, necesitas llegar tipo a una zona media picante, ¿no? Más coals. Bueno, hora de irse. El tema es cuánto nos podemos curar con esto. Último.
Ay, tengo ganas de seguir buscando por ahí. Miren lo que es esto. Para este lugar es enorme. Uf, no, me metí en la boca del lobo. No. Uy, por favor. Vengan para acá, dale. No, ay, qué bien que me lo hicieron. Me hicieron la boba. Igual yo les puedo caer por el otro lado, ¿eh? Atención. Sí. Ay, no. No. Se van a quedar ahí parados, ¿no? Los dos, para tirarme todas las flechas que puedan. Ahí está. Tenía que ir a atacar de una, si soy melee. Soy melee, soy melee. Andá y atacá a los de una. No, lo que te pegan con esos huesos. Bueno, complicado es poco para volverme. Aunque tengo 5 dinamitas todavía. No tengo nada más para curarme grande, ¿no? No. La cantidad de cosas que puedo vender ahora cuando vuelva. Ok. ¡Ay! Me llegó a dar. Toma. ¿Qué hay ahí? ¿Tiene ruido de rana eso? Ah, estos bichos te pegan. Vamos. A llevar uno de esos bichos porque tienen cosas que me sirven. 5, 4. Llamo cápsula. Llamo cápsula, ya fue. No, los slimes no. No, estos tampoco. Los bichitos melee no me interesan mucho, ¿eh? 55 nada más. Claro, pues me fui demasiado lejos. No, este no. ...73 de vida, estamos bien, ¿eh? Trata de que no te... de no... Ay, me trabé contra las piedras esas. ¿Por pegarle ese slime? Le quiero pegar a ese. Listo, se murieron. 61 de vida, estamos bien. No, no, pero por favor, los slimes son insoportables. Ahí está. Qué buen rancito que hicimos. Terrible ran. 683 de oro más todo lo que ganamos de esto, más los 3 cofres, retornamos al reino. Uy, qué rápido. Ponemos esto. Muy bien. 200 más de oro. Un cofrecito con otra llave. Y un cofre con los radares. Bien. Esto es oro. Primero, entonces ahora voy a buscar los radares. Para voy a dejar las pociones acá en mi bóveda. Vamos a dejarle las pociones. Pungi. La dinamita me la voy a llevar a la próxima. Los radares también, obviamente. Ahora hicimos un montón de cosas, pero todavía no encontramos a ningún fulano más adicional acá, ¿no? Claro, hierro voy a necesitar mucho.
yo lo que estoy viendo es que este producto, por ejemplo, el fósil no se usa para craftear nada. El titanio son todos solo los minerales, ¿no? Que se usan. Mira, acá puedes hacer dinamita con esto. Con guano y con el linen. Creo que voy a hacer más dinamitas. Voy a hacer hasta el máximo 10. Sí, esto es bueno porque eso me va a permitir conseguir otros materiales para, por ejemplo, poder hacerme el iron. Ahora, yo se supone que debería poder hacer los lingotes de iron, ¿no? Ah, no, puedo hacer lingotes de tin. Ok, máximo 6. Listo, bienvenido a los lingotes de tin. No, de tin no. De lead, perdón. Lo cual está bastante bien. Iron no conseguí nada. El coso de huesos... era armadura. Puedo hacerme otro coso de huesos porque tengo 30, ¿no? Porque el hueso no se usa para otra cosa que eso. Me imagino que para una poción. Pero puedo hacerme un casco de huesos. Este lo puedo craftear. Pero no tengo lugar para craftearlo. Ok. Bueno, entonces lo que puedo hacer es vendo las cabezas. Supongo. ¿Esto qué es? Debe haber un montón de secretos todavía por descubrir en esto, me imagino. ¿Con este fulano ya había hablado? A ver, ¿te puedo vender las cabezas? ¡Uy, mirá lo que se venden las cabezas! ¿100? ¿Tenés el casco? No, ¿para qué me vendés el casco? Vendés la dinamita muy cara. No te quiero comprar nada, literalmente, pero te quiero vender muchas cosas. El fósil, por ejemplo, no. Sí, está bien. Igual, ¿qué puedo hacer? Esto me lo voy a llevar, que es un producto que necesito. Esto probablemente... A ver, pará. Primero voy a ver... No, primero te voy a vender las cabezas de los cosos estos. Que se venden muy bien esas cabezas, por lo que veo. Sabía que se vendían bien. Ahora puedo hacerme otro casco con los huesos. Crafteadísimo. Me guardo los otros huesos para otra cosa. Después vemos qué me sirve y qué no de todo esto que tengo acá. Te voy a vender el casco ese. Aunque me lo podría dejar de repuesto, ¿no? Porque este es un buen casco. Lo que podría hacer es vender el otro que tengo acá. Entonces vengo, por ejemplo. Y me llevo este casco. Me lo dejo repuesto por si yo voy a morir alguna vez. Lo dejo ahí. Esto dejamos acá, pero después vemos qué hacemos. Dejamos la dinamita por ahora acá y vemos qué hacemos. Tenemos los huesos. Los huesos los pongo acá. Tengo dos frasquitos. Tengo tres llaves. Vamos a ponerla acá y después veo que es todo lo que me llevo. Esto es lead, ¿no? Ahí está. Tengo un lingote de iron. Mira, qué bueno. Tengo flechas. Flechas tengo un montón. Vamos a seguir dejándolas acá. La baba de slime. Supongo la pondré acá. Y tengo muchas más babas de slime. Vamos a ver después para qué. Este lo dije y lo iba a vender. Esto es. Estos son los orbes. Las menas, no orbes. Siempre digo orbes, son menas. Las menas. Esto lo vamos a poner ahí. Esto va para acá. Estos son todos materiales de crafteo. Madera lo dejamos full y el resto la dejamos acá. Estos 13 de acá van acá. 26. Y tengo el coal, tengo esto y esto para hacerme lingotes y venderlos. Y la madera lo mismo. Esto lo ponemos acá. Esto es para hacer dinamita, pero me lo voy a dejar como material de crafteo. Esto lo voy a vender. Esto supongo que lo vendo y esto también, ¿no? Ahora vamos a ver que tengo 900 pesos igual. A ver qué puedo hacer con vos también. Ya puedo hacer una poción de mining. Porque con la baba del slime y 5 lingotes de cobre. Lo cual me parece fenomenal. Curación menor. Necesitas los blue caps. Esos. Ok, dame una curación menor. Crafteame uno. Y dame uno de minería también. Listo. Eso me lo voy a llevar para la próxima. Voy a tener pociones. Las pociones las vamos a dejar acá. Esto y esto lo ponemos acá. ¿Y esto qué era? Cobre. Vamos a hacernos más lingotes. Porque evidentemente los lingotes de cobre incluso los necesitamos para lo que es minería. Para lo que es alquimia. Entonces, me voy a hacer, vamos a hacer lingotes. Máximo. Y ya no tengo más carbón. O sea que esto, literal, no puedo hacer nada, ¿no? Max. Ah, sí, tengo carbón. Listo. Listo, ahí tengo los lingotes. Esos lingotes o los vendo o los guardo. Ahora vamos a ver. Supongo que los voy a guardar acá. Vamos a guardar dos, de hecho. De estos. La madera me la quedo. El tin este me lo llevo por si encuentro de vuelta al topo para canjear por dinamitas.
el guano, el lead, bueno, todo esto me lo voy a llevar porque da igual, ¿no? Porque esto igual me lo voy a ir consiguiendo allá y se van estaqueando acá directamente. Y el fósil de alguna manera también. Y este lo voy a vender ahora. Ahora, excepto que el fósil... No, el fósil no se vendía bien, ya lo probamos antes. Acá se supone que va a haber mucha más gente más adelante. No sé si será por parte de las actualizaciones que hagan después del Early Access, ¿no? Te quiero vender a vos. Sell, sí. Esto me da 14... Bueno, 14 igual no está mal, pero déjalo porque me lo uso para stackear. Gold. Ah, paremos la moto. 12 cada orbe de estos. Esto lo tengo que guardar, el de oro, ¿eh? Y este, los huevos de Spider, son estos, ¿no? ¿O no? Ah, no. No, salí con vos, no te quiero vender nada más. Pará, que me había olvidado que tenía acá cosas. Esto no es lo mismo. Los huevos de Spider, no sé para qué los voy a usar. ¿Los debería guardar? Son bastante fáciles de conseguir, la verdad, ¿eh? Tengo más flechas acá todavía. Fua. Bueno, vamos a abrir el tercer pool de flechas. Ya podría llevar flechas. Podría craftearme un crossbow, ¿eh? Podría craftearme una ballesta. Podría abrir esto también teniendo tanta plata. Soy nivel 14. No sabía que había niveles. Ya veo que hay que subir de nivel en algún lugar. Misiones. Bestiario. Los kobold maté tantos que ya tengo dos. Son comunes. Yo tendría que leer esto probablemente, ¿no? Ah, ¿es todo lo que hay esto? Página 1 y 2. No, tiene que haber más bichos de estos. Estaban los jabalís y eso, el bestiario. ¿Cómo te mueves de hoja? Ah. Baby spiders, los mimics. El green troll, todo esto son los que maté. Pero mirá, es la cantidad de páginas que hay. ¿Y esto? Total de misiones completadas 10. Fui 4 veces y volví 4 veces sin ninguna muerte de momento. Y quest, por ahora no cumplí ninguna. Vayan a saber cuáles son las quests que tenés que ir encontrándote a medida que vas buscando. Es verdad que no exploré tanto hasta ahora, porque buscaba tratar de ser lo más fuerte posible. Ahora, dentro de lo fuerte que estoy, no creo que pueda estar mucho más, porque ya necesito 11 lingotes de esto para hacerme un iron. Y los lingotes de iron no los consigo. Platino y titanio ni siquiera los vi. Armadura, algo más fuerte que me pueda hacer. No, esto ya lo hice. Y después ya es hierro todo. Lead. Probablemente en algún momento tenga lead. Algún casquito de lead puedo hacerme. Y esto, lead con esto. Decime que esto se ve. Si usás esto. Por ahí este se ve porque es para mining. Tiene con luz. Es buenísimo. Esto es de linen. Este linen es 4. Stay warm, te dice. No sé por qué. Esto es silver de plata y titanium. Nada, listo. Armas, podría hacerme el crossbow. El crossbow es el único que hay, o sea que la verdad que lo podría hacer la ballesta, ¿no? Me voy a craftear una. Listo. Me voy a llevar la ballesta en el 0. Y me voy a llevar entonces una tanda de flechas. Ya la de 6 para probarlo primero, para si no si llego a perder no me llevo tanto. Igual me voy a llevar la espada también. El pico de cobre, y tengo cobre de repuesto. Todo esto es para la parte de alquimia, lo vamos a dejar. Entonces acá vamos a... Todo lo que sea alquimia lo vamos a dejar acá. Tengo las llaves que ahora veo que hago. Esto es equipamiento de repuesto. Todo esto es para alquimia, ¿no? Que tenemos acá. Todas cosas de alquimia. Y todo esto es las cosas de minerales. Ok, estamos bastante bien. Debería después llevarme también cosas... Ah, esto te tenía que dejar el mineral de oro, ¿cierto? Que esto igual después en algún momento lo tendré que hacer en lingote. Tengo las pociones. Tengo esto para curarme y ver más. Y... Bueno, vamos a llevarnos la mitad de las dinamitas. ¿Cómo se partían a la mitad? Ah, sí. 8 dinamitas. Y me llevo 4 de estos para detectar cosas. Y acá nos llevamos... Y acá vamos a ir acumulando los minerales. Eso va a ser el próximo run. El juego está interesantísimo, pinta muy bien y creo que el próximo run voy a explorar muchísimo más todavía. Me siento cómodo para explorar y creo que la idea va a ser esa y tratar de encontrar alguna quest, alguna misión, algún boss. Algo tiene que haber en todo esto, sobre todo para poder activar y poder comprarme cosas de iron y ser mucho más fuerte, que por ahora es como que está acotado. Evidentemente está acotado, por algo es que no te dejan. No te dejan minar con el pico de cobre, la plata o el lead. Para que no lo consigas de esa forma, sino de alguna que seguramente es la progresión que te buscan los quests. Pero bueno, de momento no lo encontramos, lo buscaremos mejor la próxima. Nos vemos. Adiós.